Luego de 3 años de estudio, se presentan ante los tribunales que los examinan. Tesis vinculadas a la práctica del deporte, la cultura física y la recreación permitirán se titulen como profesores de estas disciplinas. En el día de hoy comenzamos con la defensa y los trabajos de combinación de estudios. En lugar van a estar realizando este proceso 168 estudiantes que se van a graduar en los diferentes municipios. Tenemos también una representación de cada uno de ellos, en los cuales vamos a estar trabajando, sesionando desde el día de hoy hasta el sábado. El vínculo del estudio con la práctica en las diferentes escuelas de la provincia caracterizó los 3 cursos de formación, donde estos jóvenes, una vez egresados del EPEF Cienfueras, regresarán como profesionales. A mí significa mucho graduarme porque gracias a todos los profesores de mi combinación de estudios de estos 3 años, le he dado el agradecimiento a todos los profesores que me han ayudado, que han esforzado sin mí, en especial a mi tutora, que fue la que me ayudó y prestó toda su atención y todo su tiempo hacia mí. Y nada, bueno, a ver si me puedo graduar y agradecerle a la escuela de haberme dado la oportunidad de poderme graduar y ser un profesor de educación física. Cuando termine aquí tengo pensado pasar, después que termine el servicio militar, pasar a la universidad para superarme. Mi meta es ya después de cuando me gradúe, coger la universidad para seguir ejerciendo la profesión, la carrera. Llevar la práctica del deporte, la cultura física y la recreación hasta las comunidades más apartadas fue uno de los objetivos que motivó la creación de la CEPEF en el país. Cuando este 18 de noviembre estos jóvenes se titulen, también darán continuidad a esta idea. Yusniel González Hernández, Notisur.